Así que la comadre ahorita sí que vino muy brava. Ayer estuve sin hacer nada. Pensaba hacer flautas de pollo, pero y de aquí que se cosa la pechuga y todo eso. No, mejor miren, ya para mañana hago mejor eso. Y pues aquí están los chiles que abrí hoy, una lata de chiles, y es lo que voy a comer, con unas sabritas, o a ver con qué le acompaño, una ensalada. Nada más que me gusta ponerle lechuga. Y un queso de este, cebolla. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérenme también. Okay. Brenda se está haciendo los hacks, ¿verdad? ¿Por qué es? No sé. ¿Hoy? ¿30? ¿Ya se venció? Bueno. Aquí está la cebolla y un tomate. Me voy a partir ahí, les voy a hacer todo para hacer ejercicio, porque no he hecho ejercicio. Ya que la comadre se acordó de mí, no puede ser. No he hecho nada de eso. No hace que pues ya mañana darle con todo, primero Dios. Ya con esto, o sea, es que así tengo, lo que pasa que por si no me alcanza, no tengo que venir a picar. Anda acomodando su ropa él. No, esta es tiene, esta es tuya. Para que lo acomodes. Ahí está. ni modo, acomodar lo suyo. Cada quien, porque pues no, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Y este, también mi hermana. Ah, pues hace rato le hablé a mi hermana y pues Emily, gracias a Dios, ella ya está bien. Nada más si tienen poquito dolores, pues es normal tener esos dolores por lo mismo de lo que de su operación, de su cabecita. Pero pues gracias a Dios todo está saliendo muy bien, está respondiendo muy bien, y eso es lo que más le agradezco a Dios, que pues de verdad que pues todo salió bien, bien, bien. Y pues no sabemos cuándo va a salir mi hermana, ni ella lo sabe. Tal vez dure toda la semana todavía, hasta que vean que ya no necesitan estar ahí en el hospital. Ya los doctores ellos le van a decir. Pero yo creo que toda la semana todavía se van a aventar. Pero bueno, ni modo. ¿Qué más se puede hacer? Son pruebas de la vida y tenemos que agarrar fuerzas para todo eso.